Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ya sabes cómo me emociona esto. Bueno, ya no tardo, te veo ahí. Bye. Y tú también te ves muy guapo. ¿En serio? Además hueles muy bien. A ver. Sí. Sí, es la que le usaba, ¿verdad? Sí. Sí, huele. Y yo no sé dónde la voy a conseguir porque ya se me va a acabar. ¿Cuánto te queda? ¿Cómo así? Buenas tardes. Hola, ¿qué le buenas traigo? Tardes. Yo quiero un omelette de la casa, por favor. Y yo, pues, sea una pizza personal, barbecue y una naranja. Claro, gracias. Gracias. ¿Y en verdad no puedes ir esta noche con los papás? No, mi amor, lo siento mucho. Tú sabes lo que esto significa para mí. Sí, lo sé. No te preocupes, está bien. Pero me lo saludas a todos, ¿vale? Dices que mañana nos vemos. Pero lo disfrutas mucho, ¿ok? Te dije que en este lugar, porque en este lugar fue donde nos conocimos, creo, ¿no? Y porque en este lugar... Y había una fiesta, ¿no? Y había una fiesta, y era todos felices, y... ¡Hola! Mi calaverita, por favor. Sí, claro. A ver, ¿tu calaverita? ¡Oh, sí, es una calaverita! A ver, está dulces y dinero. ¿Sí? ¡Disfrútalo! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú? ¿Cómo le va? No, todo bien. Hola. Si te ves muy feliz, ¿eh? Se ve que te va bien. Sí, semblante, míralo. Oye, brother, sí. En la noche vamos a ir a la casa de mi novia. No sé si quieras ir, va a haber una fiestota. No puedo, amigo, muchas gracias. Es que ya tengo planes, mira. Ah, no manches, Ángel, siempre nos haces lo mismo en estas fechas. Y eso que somos tus mejores amigos. Sí, pero solo es un día, podemos vernos cualquier otro día, ¿a poco no? Tenemos 364, ¿no? Igual si tienes chance, pues puedes ir un rato. Ya más tarde, si todavía están ahí, yo les caigo. Pues sí, nos caes. ¿Va? Sí, estaría chido. Órale, mi amigo. Cuídense mucho. Muchachón, cuídese. Bye. Nos vemos. ¡El muchacho! ¡Abuelo! ¡Qué bien! Mira cuántas cosas. Y mira lo que encontré. ¡Ande usted! No, pues, para luego es tarde. Agarra tu vaso, abuelo, a ver. ¿La echamos? Pues donde creo que no. Siéntate, abuelo. A ver, vamos a ver. Escúchanos una manita. ¿Todavía eres bueno? Porque ya soy mejor, Acuérdate, siempre te he ganado. A ver, ¿qué le vas a poner? Te voy a poner unos coscorrones. Va.
siempre ganas. Y cuénteme, mijo, ¿cómo va lo del negocio ese? No, abuelo, la verdad es que no. Yo creo que no va a funcionar. Ya mejor voy a tirar la toalla. Usted échele todas las ganas del mundo. Ya ve, ya falta menos que hace rato. Sí, abuelo, ya falta menos. ¿Y usted cómo está? Bien, hijo, muy bien. Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo le fue con la regañada del papá, eh? A ver, dígame. No, pues cometí un error, y grave. Pero creo que afortunadamente ya lo solucioné. Creo que ya estás orgulloso de mí. Así es, igualito que yo. Tienes que entender que no nacimos siendo los mejores padres, pero eso sí, queremos que sean los mejores hijos. Qué curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Yo quiero ser el mejor padre. Y lo vas a hacer, hijo. Vas a ser el mejor padre. Estoy seguro que lo vas a hacer. Así como te toca hacer la sopa, órale, no se cagüey, órale. Para luego estar de la... A ver si te dan. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Siempre la paso muy bien contigo. Yo también, abuelo. Échame todas las ganas del mundo. Ya verás que sí, voy a echar todas las ganas. Vas a ver que pronto te voy a contar todo lo bueno que he hecho. Además, ya falta menos que hace rato, ¿no? Claro. Muchas gracias por venir.